dice, oye, te toca, tío. Así que vamos a hacer una cosita, ¿ya? Cada vez que yo diga voluntario, ustedes tienen que decir, yo, profesor Manuel, yo soy tu mejor voluntario, sácame a mí. Porque aquel que no diga eso, a ese lo saco. Una pruebita, ¿ya? ¡Voluntario! El quinto movimiento, ampliar el cuerpo. El sexto movimiento, y el séptimo movimiento es el rechazo, ¿no? Es el lasco, el rechazo. El octavo movimiento ya es un movimiento creado que cada uno va a componer en el cuerpo. Pero estamos trabajando el esquema corporal de los chicos, ¿sí? Mañana traemos propuesta para el número 9, el número 10, 11 y 12. Yo he estado en otras competiciones, en otros lugares, en provincias, y hay números interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la sierra dijeron, acá no hay rayos, ¿no? Pero ellos dijeron, rayo. Entonces ese era un movimiento interesante, porque allá hay rayo, pues, ¿no? Pero acá no hay, vamos a ver qué cosa hay en el movimiento. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. Yo trabajo en los tres niveles, en los cuatro niveles, superior también. Por acá hay alguien que es del trabajo.
Yo soy profesor del pedagógico para un alumno de ese taller. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer una impro con estos elementos. Tenemos 8 movimientos, 8 opciones, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a crear ahora, el grupo, vamos a hacer un grupo después, vamos a crear una presentación rápida, miren, utilizando estos 8 movimientos, ¿no? Entonces yo digo, voy a hacer un ejemplo para mí solo, ¿ya? Alguna vez hace tiempo estaba yo caminando por el bosque cuando de repente me encontré con un árbol y vi un fruto. ¿Qué movimiento es este? ¿Qué número es? 2. Entonces dije, ¡ah, qué bonito este fruto! ¡Wow! Nunca lo había visto, es jugoso. Y en eso sentí que alguien me estaba apuntando con una pistola atrás. ¡Ah! ¿Qué movimiento es este? El 5. Era el dueño de la chacra que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y volvió y era un hombre. ¿Qué movimiento dice acá? 4. Y así, no necesariamente tiene que ser con dolor de oreja. El movimiento me permite a mí tener algo para crear una historia. ¿Está bien? ¿Entendió? Muy bien. Compañero, diga 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 3. 4. 1. 3. 4. 1. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 3. 1. Los unos con los unos en esta esquina, los dos con los dos en esa esquina, los tres con los tres en esa esquina y los cuatro con los cuatro. Sígame lo bueno. Dos, tres, tres. Que son del dos. Historia con los movimientos que han sido dados. Todos. Escúcheme, pueden usar palabras, pueden usar solamente movimientos, puede haber en esta vez un narrador, el resto actúa, pero todos participan, no hay nadie que se quede sin participar. 5 minutos. Son apreciar y crear. Estamos en vez. Crear. ¿Y ustedes están en? Apreciar. Ya. Entonces, si vamos a apreciar, tenemos que tener respeto a los compañeros que no podemos hablar. ¿Ya? ¿Listo? Ah, no. Espérense. Decimos ya, todo el público que está acá, decimos así. Luces, cámara y acción. Y cuando dicen acción, empiezan. Ya. Todos juntos. ¿Listo? ¡Va! ¡Luces, cámara y acción! Una mañana, muy temprano, los chicos se iban a dirigir al colegio y se levantaron con una fuerza y energía para empezar el día. Mientras que mamá estaba preparando el desayuno, se acordaron que tenían que recoger las cosas que dejaron botados en el piso los alumnos porque dejaron chocos, se prepararon para sus tareas. Después de haber recogido sus tareas, dijeron ellos de que se habían olvidado algo y se acordaron que estaba a la espalda de ellos para recogerlo. Recogieron las cosas alistando las mochilas y se percataron que se iban a movilizar directamente al colegio tomando sus cosas y tomando su desayuno. Pero en ese transcurso de la historia, los alumnos se encontraron en el camino y comenzaron a saludarse. Se acordaron ellos que entre los compañeros, algunos tenían deudas de un día anterior por haberse prestado en el recreo. Ya llegando a la puerta del colegio, los chicos comenzaron
llegar al colegio, no pudieron ingresar porque las puertas estaban cerradas y tuvieron que estirarse totalmente para agarrar las rejas y tratar de llamar la atención. Los alumnos, al tener tanto cansancio de llamar la atención y no abriendo las puertas, tuvieron que estirarse al suelo. De asustados, quedaron en el piso.